Mira qué tenquita más bonita. Mira qué tencote. Tencote aquí por la mañana. Sí, señor. Mira qué bonita. Mira qué bonita. Mira qué bonita. Mira qué bonita. Tío, que se ponga aquí. No me haces caso. Estoy diciendo desde anoche, macho, y no me haces caso. Tontería, está ahí, va a estar malamente. Y aquí puede estar conmigo de puta madre. Buenos días, mi gente. Ha sido charla y primera tenquita. Mira qué bonita. Pinta la cosa dura, que hay tormenta, pero vamos a espabilar. Venga. Sí, yo con la bollina ahí a los pies, ya está. Ahí me quedan 9. Fíjate, no sé yo que estaba picando las gamusas ahí. Ya está la gamusa ahí metida. La gamusa, llevo ya 3. Estas bichinas, como estén ahí metidas, malo. Sí, y en la de. Y en esta me está pasando igual. Esto es lo que jode la tenca, macho. Esta bichina. ¿Cómo ha tirado? ¿Esto cómo ha tirado? Una carpa. Mira qué tenquita más bonita. Mira qué tencote. Tencote aquí por la mañana. Sí, señor. Mira qué bonita. Mira qué bonita, mira qué bonita, mira qué bonita. Vaya tranquita. Venga, seguimos. Hoy el cupo. Mira qué tenquita más bonita. Mira para esa bicha. Hoy es su guapa la tenca. Mira qué para esa bicha. Hoy es muy guapa, sí señor. Segunda tenca y mira qué bonita es. Preciosa, súper grande. Te tengo de sacadera hoy. ¿Eh? Te tengo de sacadera hoy. ¿Has traído tú? Te tengo de sacadera a ti. Te he comprado una para el año que viene. Esta la hice yo. No, pero a José, al de Lucio, es lo que pedí yo. Que voy a ver, después lo veo. ¿Eh? Después se la pido. Pues no la usa ya, ¿sabes? Sí, sí. No, pero es igual que está aquí. Tenquita. Venga, Marcelito. Me cojo 6 más, me marcho y dejo el sitio. Que tengo que planchar ropa en casa y todo. Momento café.
Vamos a ver si se activan. Con el cafelito del Tito Guaki, ¿sabes? Hostia, acá hace airecillo fresquito, ¿eh? Esto no puede ser bueno. Hostia. Bueno, gente, otra tinquita. Mira qué bonita. Está complicado, pinta de tormenta, pero de momento estamos haciéndolo bien. Las estamos cogiendo con el cebo al aire. Acordaros, cuando no quieren comer abajo. Uy. Cosa al directo, resbalan mucho. Cuando no quieren comer abajo, pues le cambiáis el patrón y le ponéis el cebo arriba. Venga, vamos a seguir. Me cago en Dios. Cebo arriba, se va moviendo así. Vámonos, 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 vámonos. No sé si yo estoy quieto, te estoy esperando. Eso es otra cosa, no puedo hacer. Qué bonita, mira. Hostia. Qué pica más bonita, macho. Vámonos, vámonos para acá, vámonos para acá, vámonos para acá. ¿Qué ha pasado? Tiene para allí. Hostia. No te ha hecho caso mío esta mañana, pero ¿eh? Que te huela, amigo, que esta mañana aquí conmigo. No te ha hecho caso, oye. Y te tenías que poner tú donde estaba José. Qué bonita. Mira, gente. Mira, gente, otra tenquita. Mira qué bonita, mira qué bonita es. Mira qué bonita. Mira qué bonita, mira qué bonita. Bueno, vamos a seguir. Creo que llevamos ya 5 tenquitas. Y bueno, la cosa pinta bien, pinta bien. Pinta de tormenta, hace mucho aire, aunque se nos ha calmado un poco. Bueno, la quinta tenca. A ver si el Tito Guaki y José empiezan a sacarlas, pero mira qué bonita. Son preciosas. Está el día complicado, lo mismo nos llueve, pero vamos a intentar aguantar. Si a veces hacemos otro cupo. Venga, vamos a seguir, vamos. Qué bonita, José. Qué bonita, niño, qué bonita, qué bonita. ¡Qué bonita! Buenos días, Fishing Lover. Hoy la intro vamos a hacerla un poco tarde. Hemos empezado pescando tempranito hoy, que siempre venimos a las tencas por la tarde. Y hoy vengo acompañado del Tito Joaquín y el Tito José. Vamos a ver, Tito Joaquín, a ver qué se cuenta. Joaquín, ¿qué pasa? Estoy pasando más frío que la hostia. Es que hace bastante frío, se han metido las tormentas de verano y estamos congelados, ¿eh? Estamos, hace mucho frío, mucho frío. Y aquí aguantando el tema. Más aquí viene Rubén, que el que está dando el día hoy. Ah, tengo la suerte de cara, tengo ahí puesto el mate.
Pero si los titos consiguen sacar alguna tenquina, nos animamos, porque con el frío que hace hay que sacar tenca. Bueno, tú me avisas con la sacadera y venga por las tuyas, sí, ¿vale? Vale, vale. Aquí dice el Tito José. Venga. El Tito Joaquín sabe que parece un esquimal ahí acurrucado. Que hace más aire, estás en la cima. Tito José, ¿qué pasa hoy? Hoy ha amanecido esto mal, ¿eh? Pero bueno, tú por lo menos estás estrenado. ¿Sabes? Que eso es lo que es importante, que lo saquemos, quien sea, pero que saquemos. Pero me estás dejando sitio bueno, por eso. Mira, acaban de picatito. Sí, tienes una pica ahí. Toma, no, no, la inglesa. Grábame, grábame. ¿Y cómo? No, no, está para grabar, está para grabar ya. ¿La has cogido? Es que está grabando esto. Pues al directo. Bueno, como habéis visto, ha habido una picada, pero ha sido fallida. Ha fallado, estoy haciendo la intro, porque no se puede estar pescando, haciendo la intro y grabando. Entonces lo que hay, se pierde, pero y... bueno, no pasa nada. La cogemos ahora, ¿no? Intentaremos que la acabe otra, venga. Bueno, Tito José siempre la acaba cogiendo, además. Hoy si estoy cogiendo tenca porque me pone siempre en el sitio bueno, así que me ha dado la ventaja. Vale. Venga, vamos a seguir. Venga. Vámonos, 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 vámonos. Vámonos, ahora sí. No, tranqui, 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 tranqui. Tranqui, voy bien, voy bien, voy bien. Sí, voy bien, voy bien, voy bien. Oh, qué pica más bonita. Tito, Tito, en el aire, con el cebo en el aire, macho. Con el cebo en el aire, yo no pesco abajo. Qué bonita, tío. Qué bonita pica, sí, señor. Qué bonita pica. Con el cebo al aire, gente. Pescando abajo no quiere ni una. Y esta la estoy tocando con el cebo a media agua. Y picadas espectaculares. Qué bonita, sí señor. Sí señor. Qué bonita picada, macho. Qué bonita, joder, qué pasada. Qué... Despacito, despacito, despacito. Bueno, por tenquita, pescándolas a media agua. Y mira qué bonitas son. Tiene una talla espectacular. Son preciosas y la picada, esto es un espectáculo. Esto es lo que engancha de las tencas, las picadas. Os repito, esta mañana he perdido una hora happy porque he estado sin pescar 40 minutos. Había gente pescándolas con los husilú, que le llaman, las boyas con luz. Pero yo me niego. Me gusta ver la picada, me gusta una batalla igualada con ellas, ¿vale? Que no tenga yo una ventaja de que se pesca ahí casi de noche. Y mira qué bonita. Venga, me queda un ratito y vamos a seguir. Venga, vamos. Hoy... Me ha despedido el vídeo, Joselito. Hablaremos con Joaquín. A ver qué nos cuenta Joaquín. Bueno, esto ya está visto. Bueno, yo tengo que marchar. Voy a dejar aquí a los dos titos. Tito Joaquín. Vamos a quedar un ratito más, a ver si acaso acaban, aunque sea uno o dos. A ver si podemos sacarlas, claro. Vamos a tener fe en que saquen alguna. Yo es que tengo que marchar. Estoy de cumpleaños, de Aroisa Fishing y tengo que marchar. Así que me voy con mucha pena porque está el día duro, pero siempre sale alguna, pero es que está complicado. Mucho cambio de temperatura, tormenta. Y bueno, yo marcharé. Quedamos a Tito José, Tito Joaquín. Nos veremos pronto con más aventurinas de tenca. Sí, ¿no? Hasta la próxima. Sí, algún día más tenemos que venir antes de la temporada, ¿no? Sí, al día 30, más de una vez entrego, sí. Ya en octubre no se puede venir. Esto ya no. Ya en septiembre hay que. Hay que acabar septiembre, claro. En octubre se acabó. Sí, venga, vamos a venir más cita, a ver si podemos juntarnos todos y disfrutar de la tenca, aunque este año ha estado de pena el tenqueo. Pero sí. Bueno, no nos podemos quedar tampoco, gente. Bueno, que le dio peor, ¿no? Bueno, ha habido años peor, sí. Bueno, vamos a ver a Tito Joaquín a ver si se cuenta. Bueno, José. Bueno, pues entonces hasta la próxima. Peace and love. Bueno, vamos a despedir a Tito Joaquín. A ver si es capaz de coger el cupo antes de irse. Pero lo tiene complicado. ¡Joaquín! ¿Qué pasa, macho? Me está preguntando aquí la gente por el Tito Joaquín. No están vuelta a ver y qué pasa, no sale nada. Este año ni la del pupa. No saco nada. Vamos a esperar a José y yo aquí a ver si cogemos alguna. Aquí el colega es el que las ha sacado. Nos ha dado para el pelo hoy. Siempre alguien que tiene que tener suerte y me ha tocado a mí la suerte hoy. Ya está, otro día será. Otro día será. Bueno, lo voy a quedar aquí y bueno, ya nos veremos otra aventura que todavía queda un día antes de que acabe la temporada de la tenca y seguro que sacamos más.
Tito. Bueno. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Venga, gente. Adiós. Bueno, pues está el día complicado, tormenta, mucho frío, pero mira que tenca la vida. Tenca preciosa. Vale, seguimos. Venga. Mira que tenquita más bonita. Mira que tencote. Tencote aquí por la mañana. Mira que bonita. Mira que bonita. Mira que bonita.